No, no estamos en una estación de Star Wars. ¿Dónde estamos, Mari? En el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Ya llegamos, son las 5 de la tarde aquí en Kuala Lumpur. ¿Y cuáles son tus primeras impresiones? Muy moderno el aeropuerto, muy padre, todo muy limpio y gigantesco. Gigantesco. Estos son los baños, hasta los baños se ven modernos. Sí, los colores también son morados. Ahí atrás eran morados, aquí ya es gama de verdes. Cristales con texturas. Y bueno, esas son las primeras impresiones. Ketiban. Para allá es la Ketiban. ¡Aguas! Ahí dice. Y otra de las curiosidades es que ya sé mi primer palabra de malayo. Cuando hay que tener precaución, la palabra que aprendimos... ¡Aguas! Curiosidades acá en Kuala Lumpur. Fondo, se ve el aeropuerto viejito y esta es la nueva terminal, eso creemos, es lo que la lógica nos da a entender. Ya por fin estamos llegando, creo. Fotografía mejor por aquí, mira. Sí. Bienvenidos a Kuala Lumpur. Balai Ketiban. Ahí están las Torres Petronas, símbolo de esta ciudad. Primer punto, como todos los aeropuertos, migración. Segundo punto, aduana. Tercer punto, buscar el tren. Ya pasamos migración aquí en Kuala Lumpur y no nos pidieron nada, ni siquiera llenar el papelito de donde viene, de donde todos los datos de tu vuelo, tu nombre, nacionalidad, cuánto tiempo vas a estar, no llenamos nada, ha sido la más fácil de todas las que hemos pasado. Y bueno, saliendo de la migración está el duty free, por si quieres comprar todavía algo llegando. Ahí está, y todo el área del equipaje. Que no documentamos. Ahorita ya vamos a la salida, más tiendas. Creo que aquí el shopping va a estar bueno también. Adiós. El Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. Estamos llegando a Kuala Lumpur, del lado izquierdo. Hay menos gente. Y vamos para allá. Ahí está el Kalia. Kalia. El Kalia. El Kalia. Huele a Subway. No puedo identificar. El olor del Subway es el mismo aquí y en China. A la derecha ahí. Ahí está la señalización. Hasta ahorita va muy bien la señalización. No hemos tenido que preguntar para nada. Y también hay Luggage Store aquí. Ya llegamos al tren. Ya, es ese. El Kalia Express. Y como en casi todos los lados, debes de poner la tapita. Hay dos trenes, por lo que estamos viendo. Un tren que va, es como el tecolote. No, tecolote no. Es el pollero, que se va parando cada rato. Y el otro es el directo. Nosotros vamos al de la plataforma A. El que es directo, vamos a Central.
nos están llevando en carrito. Adiós, losers. Losers. Ay, qué rico. Vamos en el carrito aquí del aeropuerto. Son tan amables que el señor nos vio cargando las maletas, cargando las maletitas. Y como tenía espacio, nos dijo que si queríamos subirnos. Aeropuerto de... Este carrito sale cada 10 minutos. De dos puntos, atraviesa de un lado a otro porque está muy, muy largo el Sky Bridge, el puente que conecta. Y la verdad, ¡ah, qué ricura! Una pura sabrosura. Ese es el duty free. Llegamos. Casi. Casi. Anuncios de HSBC. Estos son los baños del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Y lo curioso es que acabo de entrar ahí. Tienen una capillita para rezar. Y otra capillita para rezar. Cosas que uno se encuentra por acá de este lado. Kuala Lumpur. Ya estamos a punto de tomar el avión que nos va a llevar a Singapur. Entonces estamos en la sala de espera. Son salitas como cerradas. Entonces si estás ahí en este vuelo, tú tienes que salir para meterte a la otra salita del otro vuelo y así. Aquí sí puedes entrar y salir. Pero por ejemplo en Singapur ya te meten a la salita todos los del vuelo y ya no podías salir a los pasillos ni nada. Y pasamos un control de seguridad, aparte del genérico al inicio de las salas para embarcar los aviones. Entonces fueron dos actos de seguridad los que pasamos, pero todo bien y pues estamos a punto de tomar nuestro avión. Otra cosa, que hay internet gratis, ¿por cuántas? ¿Dos horas? Uh-huh. Te regalan para, 2 horas de internet. Para turistas, pero tienes que, registro, como un tipo de registro. Ahí ven los pilotos, No, nada más te conectas, le das clic y ya. Bueno, adiós, ya nos vamos a subir al avión. Ahí está el crew, ese es el crew que nos va a llevar. Ese es el crew de nuestro avión. Están preparando todo. Adiós. Ya estamos en Shanghai. Ya salimos de la parte de reclamar el equipaje, de migración y todo. Mis experiencias hasta ahorita en China. Estoy muy bien. Es la tierra en medio de las dos pistas.